acaba recuperando la mitad del campo el jugador Portillo. Viene con golpe de cabeza Fagundes, otra vez para Caraballo, otra vez para Franco Fagundes. Fagundes hacia la derecha, cruza la cañada Leandro Lozano, lo tiene Alfonso Treza desde la derecha, arranca Treza, va a buscar Gigliotti, marca y baja. Ahora Portillo, viene el centro, marca el jugador número 24 de Unión de Santa Fe, viene entregando para Machuca. Machuca, entrega para Luna, Diale, Diale sobre el sector izquierdo, anticipo de Leo Coelho, viene pierna firme del brasileño, logra atacar muy bien hacia la derecha, se viene Nacional, arranca por parte del jugador en Lozano, Lozano hacia el medio, Treza, Fagundes, ¡gol! Franco, Franco, Franco Fagundes con una definición extraordinaria. Había avisado Nacional y ahora ya en su segunda llegada convierte el gol para que se rompan las gargantas, los hinchas tricolores, para que el Parque Central con este Fagundes pase a ser el gran Parque Central de los sueños. Tremendo lo de este pibe, nacido para hacer cosas trascendentes, lo de Franco Fagundes, pero voy a ser totalmente justo. Este gol nace en la recuperación de Coelho. Coelho corta la jugada con fuerza, tranca como hay que trancar en un partido internacional y pone a Nacional otra vez en fase ofensiva y toma bien las decisiones. Lozano y Treza, pelota servidita para el remate de Fagundes, abajo al palo izquierdo de Mele, inatajable, bien colocadito, nada de pegar un remate furibundo, simplemente mirando dónde tenía que poner la pelota, y Nacional arrancó a todo tren, en respuesta a su gente. Tremendo inicio del partido para el tricolor, gran gol de Fagundes. Es el primero de Fagundes en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, el fútbol país. Acá se viene el tiro de esquina para Nacional. Busca el segundo por arriba, base de 25.000 espectadores tenemos. Se viene el centro, gana Gallegos, ahora remate de Lozano, gol. Con una bola extraordinaria, fantástica de afuera del área, se mete en el ángulo de Santiago Mele, un gol sudamericano de Lozano sin pararla. Qué pena que no va siempre por la derecha. Generó la jugada del tiro de esquina y hace un gol imperial. Se los juro, el gol de Lozano es colosal. Nacional 2, Unión de Santa Fe 0. La noche de la cantera es esta, es realmente impresionante. Había anotado Fagundes y ahora Lozano, pibe, acaba de hacer un gol para guardártelo para toda la vida. No sé cuál será la historia de Nacional en el torneo, ni siquiera puedo imaginarme cómo termina este cotejo. Lo que sí puedo decir es que este gol de Lozano es para toda la vida, tremendo bombazo, la clavó en un ángulo, nada que hacer para Mele, le pegó de primera, tremendo, pero tremendo. Va a ser difícil que le ganen en esta lucha que siempre hay, que se establece con el ranking de los mejores goles del torneo, para que este lo dejen afuera del podio. Bombazo espectacular al corazón del hincha, porque los goles los hacen los hijos de la cantera. Es el primero de Lozano en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, el fútbol país.